Las predicciones para el conflicto de Ucrania provenientes de las agencias de inteligencia occidentales han dado un vuelco completo en los últimos meses, con un severo golpe de realidad y una posterior admisión de que Ucrania finalmente será derrotada en el conflicto, y no lo dicen las fuentes prorrusas, sino que lo afirman las agencias de inteligencia que en algún momento cantaron victoria para Ucrania de forma anticipada e hicieron tremendo ridículo. Y es que las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado pasar a la ofensiva, obteniendo importantes victorias tácticas, mientras que Ucrania sigue empantanada en una ofensiva en el sur del país, que muchos ya consideramos finalizada, aunque Zelensky se aferra a seguir enviando hombres a una muerte segura, con tal de no demostrar a Occidente que han fracasado por completo. Y es que mientras el ánimo de los estadounidenses para el conflicto ucraniano se enfría rápidamente y se concentran en el más prioritario conflicto palestino-israelí, que de hecho ya ha drenado buena parte de los recursos originalmente destinados a Ucrania, ahora surgen nuevas predicciones totalmente desalentadoras para Ucrania. Y es que el pasado 29 de octubre de 2023, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró en una rueda de prensa que los Estados Unidos creen que Rusia conseguirá avances tácticos significativos en el conflicto de Ucrania en los próximos meses, conllevando importantes derrotas para Ucrania y la pérdida de más territorio. Esperamos que se produzcan más ataques y ofensivas rusas. Este es un conflicto dinámico y tenemos que recordar que Rusia mantiene una gran capacidad ofensiva y puede lograr avances tácticos importantes en los próximos meses, declaró el funcionario estadounidense. Y es que debemos de recordar que ya a mediados de octubre de 2023, el representante permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, dijo que la contraofensiva ucraniana ya puede considerarse terminada y las Fuerzas Armadas rusas han pasado la ofensiva con operaciones tácticas activas, recuperando la iniciativa en el campo de batalla. Mientras que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, indicó que las tropas del país están mejorando sus posiciones en casi toda la zona de la operación militar especial, y en cuanto a la contraofensiva ucraniana, simplemente señaló de forma burlona que ha fracasado por completo, según expresó el mandatario ruso. Y a esto se suman las catastróficas predicciones del MI6 británico, comunicadas semanas atrás a la oficina presidencial de Volodymyr Zelensky, advirtiendo que Rusia podría anexarse al menos 6 oblasts ucranianos en los próximos meses y podría infligir fuertes derrotas militares a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, estas advertencias no se ven acompañadas del anuncio de nuevo material bélico para Kiev, pues la OTAN se está limitando a enviar los equipos ya prometidos desde hace meses o incluso el año pasado a Kiev, siendo que claramente ya no existe un apoyo tan fuerte a la causa ucraniana, y es claramente visible un deterioro y una disminución en el apoyo prometido para el esfuerzo de guerra ucraniano, siendo que si bien se siguen entregando armas, estos no son nuevos paquetes, son paquetes anteriormente anunciados que eventualmente se van a acabar. Por lo que de esta manera Kiev, extremadamente dependiente del apoyo de la OTAN, se encamina a una derrota segura en los próximos meses, a medida que Occidente se deslinda cada vez más del conflicto ucraniano, el cual queda cada vez más eclipsado por los eventos en Medio Oriente. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados.
Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,